Hola, bienvenidos de nuevo. En este video voy a mostrar los materiales que voy a utilizar en el mes de octubre. Ahorita solamente son mostrar materiales y más adelante voy a platicar un poco sobre el asunto del Inktober y... ¡Ay, el Señor de las Lanzas! Y todas esas cosas que pasaron. Y, ok, sí. Bueno, primero voy a empezar con el papel porque pues, es como lo más grande. Voy a utilizar este papel de Fabriano porque es el bloc que tengo y conté las hojas. Voy a estar dividiendo, bueno, voy a hacer una pieza por 2 días porque el año pasado terminé los 31 días, pero no estuve como muy contenta con los resultados de todo. O sea, está bien, pero no es como que diga, oye, sí, eso merece ser recordado y entonces creo que prefiero en este momento cambiar un poco calidad por cantidad. Entonces va a ser este. Tiene básicamente exactamente las 15 hojas que necesito para el mes y una extra para por si quiero hacer un día extra porque mes de mi cumpleaños y así está. Ah, bueno, más al rato voy a hacer las pruebas porque quiero bien probar todo para ver cómo funciona, cómo se ve y esas cosas. Lo voy a hacer en este, que es... Ya lo tengo desde ese, creo que me lo regalaron en intercambio de Navidad, me parece. Y igual es el que uso para varias cosas. Aquí esto está en mi canal por si lo quieren ver, buscar el video. Y hace otras cosas, igual para hacer ejercicios y demás. Entonces... Voy a hacer aquí las pruebas de los materiales. Y sí, que es todo básicamente. Tal vez termine separando las hojas porque este es un blog. Y está pegado por los lados. Como pueden ver, espero que puedan ver. Y no sé cómo pasar las cosas aquí sin usar como hoja con lápiz, grafito. Entonces no quiero ensuciar el papel. Así que tal vez termine quitando esto y ya lo voy a voltear. Separando las hojas y dejando un margen para poder enmascarillar. Y así igual cuando se acabe da como una especie de aire al dibujo, bueno, la pintura, el arte, esa cosa de ahí. Tinta seca. Línea Quilava, Speedball, Super Black. Se supone que este es como lo más negro que puedes tener de tinta. Y esa prueba de agua me parece. No estoy segura. Voy a probarlo un rato porque se me olvida. Y sí, esta la conseguí. Creo que tenía descuento. Estaba en 125. Y está entre 60 y 80 pesos. No me acuerdo. Es bastante barata y está muy concentrada. De hecho... Aquí, en este frasquito tengo la tinta más diluida porque sí es bastante pesada, entonces si la diluyes funciona más, bueno, tienes más tinta y sigue funcionando bastante bien. Pinceles y así, de hecho en su página viene cantidades por si lo quieres usar con plumilla o algo por el estilo. Y tengo otros dos, uy, se cayó algo. Tengo estos otros dos que son las otras dos tintas, igual de la línea Quilava que tengo. No sé si las voy a estar usando porque no sé si quiero color, pero igual es magenta y azul. Y se cayó esto. Los siguientes son... Entonces son todas estas cosas que voy a usar para el entintado. Me acerqué un poco. Bueno, esto no, de hecho. Bueno, esta pluma. No sé, esa es la IC. Es odio que esto no tenga como automático, pero bueno, X. Es muy finita. Y pues, no es a prueba de agua, eso estoy segura, porque es de gel. Pero quiero, pues, probarla un poco con detalles chiquitos. Esta no estoy segura, es de
Ya se le borró esto, está muy viejo. Unipin. Se suponía que esto era prueba de agua, pero no es. O sí es, pero no tiene que sacarse mucho tiempo, no lo sé. Nunca me ha funcionado, ni con Copix, ni nada, entonces solo lo tengo ahí. Igual voy a hacer como pruebas para ver cómo funciona. Bueno, voy a sacar todos los... Okay. Son todos los estilógrafos. Este es... está. Ha funcionado bien. No me quejo. Tampoco lo he usado tanto. Pero igual es el 1 porque no encontré Micron. Y lo único que vi era este. Así que... pues este. Este, bueno, son los Pigma Micron. Ahí están algo gastados. Del 2 y del 4. Generalmente uso el del 1. Pero creo que lo confundí y me traje otro. Entonces, pues igual voy a usar estos. Y este es del 0.5. Es muy delgadito. Pero también es muy gris. La tinta me parece muy gris. No me encanta. Pero igual y está ahí. Así que hay que usarlo. Y ahora son los... brush. Bueno, estos son Tombow. Generalmente los usan para caligrafía, pero quiero ver cómo funcionan porque los he estado usando para dibujos más pequeños y cambiar el grosor de la línea, y están bastante bien. Este es duro y este es blando. El blando es el verde y el azul es el duro. Hace líneas más finas, quedan un poco más gordas. Y aquí está. Igual los voy a estar poniendo en los swatches más al rato. Y de cosas de tinta negra, estos dos. Es el Brush Pen de Pentel. Este lo tengo desde hace un montón de tiempo. Y al final compré este porque... en un inicio cuando estaba utilizando este no me gustaba nada. O sea, no tenía como mucho control sobre la línea y me frustraba un poco. Y no salían cosas lindas. Entonces lo dejé, pero después lo volví a usar. Y que me gustó, así que compré este. Porque los recambios son más baratos. Cuando están en descuento cuestan 25 pesos. Y estos cuestan 90 y tantos. Una cajita con 4, pero son chiquitos. Dejen. Abro esto. Ok. ¿Ven? Son chiquitos. Entonces... pues... sí. En cuestión a... voy a abrir eso. No, pero no. No. Ok. La punta es delgadita y es básicamente es un poco más pequeña. No sé si se alcance a ver que es más fina, pero es más... creo que se alcanza a ver mejor en el fondo. Es fina, más fina que este, pero por cuestiones de que es punta pincel, los grosores terminan siendo bastante parecidos dependiendo de cuánta presión pongas. Ay, ok. Y estos son para específicamente line art. Voy a ver qué tanto aguanta porque al parecer uno aguanta menos el agua que otro. Voy a checar eso igual al rato con los swatches. Y sí. Ahora seguimos con lo blanco. Tengo estas dos plumas. Una es la Milky de Pentel, la Milky Pop. Tengo otras. Están lindos los colores. Y me ha funcionado mejor que esta, que es de... no sé de qué sea. Pero es blanca y ya está. No me encanta tanto esta. Deja mucho... no es tan opaco. Se queda muy, muy blanco. No me gusta, no me encanta. Y luego también se tapa un poco. Entonces... tal vez la use, tal vez no. Tal vez lo reconsidere al rato. No lo sé. Y esta que es la que más me ha funcionado en cuestión a pluma blanca. Pero tampoco es como mi favorito. Tengo este de Molotov. Que es el que uso en... no lo he enseñado, pero tengo un sketchbook de papel craft. Entonces es el que uso en ese. No estoy muy segura de usarlo porque como es de acrílico hay que presionarlo. Entonces a veces cuando se presiona, tiene dos puntas, una gruesa y una delgada. Solo uso la delgada porque yo quería solo uno delgado, pero ya no había cuando fui.
Entonces, tuve que comprar este que es más caro, pero no uso la grande, entonces. Pero sí, como es de esos que se agitan y presionan la punta, sienten de escupir. Y preferiría que no escupiera sobre una pieza terminada o casi terminada, entonces tal vez no lo use, lo voy a considerar. No estoy segura. Y las otras cosas que son como no. Bueno, esta sí es tinta. Pero esto es un acrílico blanco que voy a usar si nada del otro funciona. Pero generalmente no. Tengo este wash, que es blanco de zinc. Y ahí tengo un problema con el blanco de zinc porque generalmente, no sé si han notado que en los videos, si han visto más videos, supongo que sí, de pinturas y esas cosas, él usa blanco titanio, que es como el blanco del acrílico. Y esto es porque en cierta forma es mejor. Creo que también es, no estoy segura, estoy casi segura, pero creo que es más opaco y se amarillea menos con el tiempo. Esto es algo de cosas de pinturas y pigmentos. Y generalmente creo que las cosas más baratas no tienen tanto el pigmento, así que, pero sí es mejor comprar de titanio que de zinc. Porque sí se amarillea un poco más rápido y no es tan opaco para cubrir cosas. Pero pues es el que había porque cuando fui tampoco había de titanio. Ya lo tengo desde un montón de tiempo, de hecho ya pueden ver que está usado. Lo combino con generalmente acuarelas, pero me puede servir para esto en este momento. Y la otra es de esta tinta blanca, que esta marca es muy muy barata, cuesta $15 cada una de estas. Y funciona bastante bien. Hay muchos colores, y la blanca cubre bastante y está bien, me agrada, es muy buena y es muy barata. Solo la he visto en mi escuela. Fuera de ahí no sé dónde está o dónde las vendan, pero si la pueden encontrar está muy cool. Y esa es la que se cayó hace rato, porque no tiene. Generalmente cuando son tintas caras o de mejor calidad, generalmente, no siempre, el de este es más anchito. Si no es más ancho de abajo, en plan como esta, es simplemente más ancho. Porque cuando estás así y lo haces así, se. Bueno. Corre y no se cae de lado, como esta, que puedes poner así, la empujas y se cae, entonces eso evita que se tire literal la tinta. Y ese es un dato que no tenía que decir aquí porque a nadie le interesa, pero es curioso. Bueno, yo cuando lo descubrí fue de, por eso está así. Igual la Pelican es como más larga y no usen Pelican. Bueno, para mí es muy fea, es muy aguada, es muy. O sea, no me gusta. Igual en la negra sí, pero los otros colores, como nada más no. Y esto. Y finalmente esto es un waterbrush que no me encanta porque, bueno, sí me gusta, o sea, antes lo usaba mucho, pero como que al cambiar mi estilo de acuarela ya no me sirve tanto. Esto es cuando quieres hacer cosas un poco más precisas. No sé si decirlo precisas. Más. Un poco menos acuareladas. Con menos textura de acuarela. Cuando quieres tener un control más preciso de la acuarela, están bien estos, pero no me encantan ahora. Pero son los que voy a usar para echar agua en todo esto que les acabo de enseñar. Está pegada tinta. En todo lo que acabo de enseñar para ver si es. Pues a prueba de agua. Y más o menos cómo se manejan, porque no estoy muy segura de todo. Porque generalmente las tintas las uso para entintar, no para hacer gradientes, no uso mucho wash de tinta. Entonces voy a ver eso y voy a ir a la parte de arriba donde tengo bien mi lugar para, pues, para probar estas cosas. Porque aquí no estoy muy cómoda y la mesa es azul y se va a ensuciar porque sé que empuerco todo, así que mejor donde estoy más cómoda. Y ok, ahorita regreso. Igual lo otro será como en voz en off para que pues se pueda ver cómo estoy haciendo las cosas mientras platico esto de lo de Inktober y el plagio y todas esas cosas que empezaron a salir y complicarme la vida. Ok. Como soy muy lista, olvidé mostrarlos,
pinceles. Y en general tengo aquí todos mis pinceles, pero la mayor parte uso este, que es Rodin del 12. Y no se alcanza a ver, pero es Rodin del 12. Es de Politec. Este que es de también Rodin, pensé que era de Prisma. Casi no uso los planos porque no sé, no me encantan. Este lo uso más para óleo, pero creo que podría servir para esto. Aunque dicen que no uses de óleo para acuarela y acuarela para óleo. Pero, pues, esto básicamente como acrílico y tinta, así que voy a probar. Y tengo un montón de delgaditos. Mi favorito es este de aquí. Es muy... muy finita la punta. Este no me encanta tanto, pero igual es finito. Y este de plano creo que sí se abre mucho. Es como más plano, no es tan fino. No se cansa a ver, creo. Pero básicamente en su mayoría uso esos y este. Que es como súper barato, venía en un paquete. Bueno, aquí vienen todos, de hecho. Venían estos en un paquete muy barato y me los compré porque está bonito. No me gusta mucho porque esto luego se moja cuando lo meto en el agua y... pero funcionan, entonces... Este lo compré para acrílico, pero casi no uso acrílico, entonces igual lo puedo intentar usar para echar agua. No es para eso, es mejor en plan un poco más de pelo natural y que sean más gorditos, esos no tengo porque son muy caros. Pero son mejores estos para retener agua, porque lo retienen como... lo más parecido es este. Lo retienen aquí en la panza, en su pancita de pincel. Y da mayor carga de agua y puedes pintar con él más tiempo. Este me gusta porque es grande, entonces abarca muchas partes, bueno, mucho espacio. Y cuando está mojado pues tiene punta y puedo hacer cosas un poco más detalladas. Y como voy a estar trabajando en un formato grande, porque el blog es de... no vi. Es de 24x32, igual no uso todo el pliego, bueno, toda la extensión de papel. Pero igual va a ser bastante más grande de lo que acostumbro, así que creo que este va a venir bien. Y pues los pequeños para los detalles. Y no sé si voy a estar usando el plano, pero siempre viene bien tener un pincel plano. Y ya, ok, esos eran los pinceles porque los olvidé por completo. Y entonces aquí están los swatches que hice. No voy a explicar mucho de esto porque en el primer video que suba del reto mensual voy a decir cuáles elegí y por qué. Pero según yo escribí el nombre de cada cosa a un lado, pero creo que es muy pequeño para poderse ver bien. Pero la primera tinta es la Speedball Super Black. Y me faltó agitarlas. Es importante que la agiten porque si no, no pinta tan black. Pero la que quedó muy muy marcada y muy negra es la Quiloa. De hecho, pueden ver ahí. Incluso cuando lo volví a... porque agité la Super Black y volví a ponerla, igual no llega a ese negro. Entonces está muy cool. Y de hecho también se seca mucho menos rápido y permite que puedas hacer como un degradado. El tercero es el Brush Pen, el Pocket, el negrito, y ese también es a prueba de agua, el que no aguante el agua es el siguiente. Entonces, bueno, ahí pueden ver que la primera hice como pinta nada más, después como pasándole agua luego, sin dejar secar, y al final es paso el agua dejándolo secar después de un rato. La tinta del Brush Pen, el más grande, no es resistente al agua. Se difumina bastante bien cuando está húmedo. Y la pigmentación es más negra que el Pocket. Pero, repito, no es a prueba de agua. Los Tombow Fudenosuke, tanto el duro como el blando,
Bueno, al final lo quise hacer como una marca porque les cuesta trabajo, pero igual ya llevo cierto tiempo usándolos, entonces ya no pintan como antes. Pero igual ambos son una prueba de agua. Dije que no iba a explicar, estoy explicando todo. Ni modo, lo explico. Son una prueba de agua los dos y básicamente sirven para hacer línea, porque aun cuando es luego luego, la tinta se seca muy muy rápido y pues ya está. El primero que probé es el Unipin. Ese, pues, como ya dije, su tinta no es a prueba de agua. El siguiente fue el Pigma Micron, el 02, y está bastante bien. El siguiente es el Artline de 0.5 y el último es el Stade 0.1. Los tres pintan bien. El Artline, como dije, es un poco más gris la tinta comparada con el Stade y el Pigma Micron, pero no tiene mayor problema y es muy delgado. Igual, como es muy delgado y el papel es un poco más rugosito por ser de un poco más para acuarela y le cuesta un poquito escribir. Entonces hay que tener cuidado con las líneas. Y abajo estoy haciendo, me acabo de dar cuenta que no se ve a la mitad, pero estoy haciendo la marca negra para probar los blancos. Utilicé la Quiloa con agua, ¿cómo se llama? Diluida con agua. Y la estoy secando. Y la primera pluma que uso es, bueno, en lo que sale es la Milky Pop, que es la, como dije antes, bueno, ahí estoy pasándolo, ahí se puede ver. El brush de Pentel se corre mucho. Y igual creo que un poco se puede notar lo del Unipink que se expande. Entonces, la primera que usé es la Milky Pop, es la pluma que mejor marcó el blanco. A la siguiente usé la pluma que dije que no me gustaba y sigue sin gustarme porque se ve absolutamente nada, no marca blanco ni nada, o sea, ni siquiera se ve blanco, X. Esa está eliminada porque de plano no funciona. La siguiente es la tinta china Acrylex. Esa está bastante bien, en especial cuando está directamente salida, o sea, sin agua ni nada. Y hay que regarlo bastante para que mantenga el blanco el blanco opaco. El siguiente es el Water Winsor & Newton y ahí se ve muy bien, de hecho, y se ve bastante bien, pero cuando se seca, como dije, es blanco de zinc y no es tan pro. Lo que pasa es que se oscurece, se hizo más claro y dejó de verse tan blanco como ahí se ve, entonces supongo que igual y si usas el wash más directo. El siguiente es el Molotov. Quedó bastante bien, pero como digo, deja líneas sucias y no muy precisas. Y me da cosa que vaya a escupir en la obra terminada y de plano no. Y el último es el acrílico, que ya está un poco seco y funciona bastante bien. Entonces, si en un punto la tinta china no llega a funcionarme bien, usaré el acrílico. Y eso ha sido todo de esto. Ya en el primer video, perdón. En el primer video de las piezas terminadas voy a estar explicando un poco más cuál elegí y así. Entonces, el Inktober. En realidad yo no me había. Es un poco desenfocada ahorita la imagen, se arregla al rato. No me había dado. No había escuchado nada acerca del cuando intentó, se me fue el nombre, registrar el Inktober. No me enteré, de hecho, entonces en ese punto no tenía ningún asunto malo con él, hasta que llegó lo de un amigo, me etiquetó una publicación donde decía que el Inktober estaba plagiando trabajos, que cuidara tu obra y que no apoyaras a pues al reto, o básicamente Jackie Parker, porque era que había plagiado el libro de un artista, igual que en tinta, llamado Alfonso Duan. Supongo que ya la mayoría sabe de eso, o si no, pues ya se los conté. El punto aquí es que no quiero dar en sí una opinión porque no estoy segura. Siempre intento ver las cosas de ambos lados y uno
Sí, es extrañamente sospechoso y extrañamente igual, sospechosamente igual. Porque la estructura del libro y el orden de los, digamos que el orden de los factores, subtemas y demás cosas son muy iguales. Muchos dicen, es que es una técnica y no puedes decir que tú inventaste la técnica o algo por el estilo porque lleva años haciéndose. Y sí, está perfecto, yo lo entiendo, no puedes, en ese punto no puedo decir que darle razón a Alfonso donde, ah, es que yo inventé la técnica y lo que quieras. Pero el orden de todos los temas y subtemas que tiene ahí es muy, muy parecido. Entonces, eso es muy sospechoso. Los ejemplos, no lo sé porque hay muchos ejemplos así parecidos. Entonces, como dije, no quiero irme a un lado de, no, 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 este tiene razón y demás cosas. Quiero hablar un poco más de lo que es el Inktober como Inktober, que es un reto que las personas, la comunidad, es la que hizo, la que lo sacó adelante, la que lo hizo popular. Y también creo un poco que tal vez me sea una opinión impopular, pero creo que se están pasando con Jake Parker. La verdad, lo están es que todo esto me recuerda un poco el caso de Johnny Depp, donde hace Depp, no sé, donde hace años lo acusaron de golpear a su esposa. Y entonces todos lo acusaron de ser un golpeador, un loco, le quitaron papeles, lo trataban muy mal, le mandaban mucho hate por todos lados. Y después de un tiempo salieron pruebas de que no había golpeado, que de hecho ella era la que lo golpeaba a él. Y entonces ahora sí todos de, ay no, pobre Johnny Depp, hay que apoyarlo. Pero o sea, tanto tiempo, con tanto odio hacia él. Y de repente, no, pues nos equivocamos, ni modo, ok, no importa, ya, está bien, ahora te queremos. Creo que es un poco hipócrita, creo que el internet ha hecho un poco de daño en ese sentido de hacernos sentir que tenemos el poder de cancelar y odiar gente. Entonces, el hecho de que todo el mundo esté lanzándole tanta mierda a Jake Parker, o sea, no estoy diciendo que esté bien plagiar ni esas cosas, o sea, no. Pero llega un momento en el que me empieza a asustar bastante eso. Es que puedes hacer una cosa, puedes equivocarte un poco y todo el mundo está en tu contra. Digo, no lo digo específicamente aquí o ya. No lo digo específicamente por Jake Parker, pero en sí por la cultura de la cancelación. Creo que es algo feo. Igual hay otros casos, no me he enterado de otros casos, no me sé todos los detalles, pero los acusan de cosas, les hacen comentarios horribles. Pero no tienen ni suficientes pruebas, ni dejan hablar a la otra persona. Por ejemplo, todos están diciendo que no participen en el Inktober porque se pueden plagiar sus, o sea, se pueden robar sus, bueno, Jake Parker puede tomar sus obras porque hizo lo del registro del Inktober. Y entonces, como está registrado, si le pones Inktober, te las puede publicar como suyas y ya. Pero eso no es cierto. O sea, lo del registro solo fue su logotipo, entonces mientras no use su logotipo, en realidad no llega un problema. Y creo que más allá del Inktober, bueno, más allá de Jake Parker, el Inktober siempre fue de la comunidad del Inktober, no de él. Por más que uses hashtag Inktober2020, no lo vas a generar dinero, no va a ganar dinero, a menos que específicamente compres algo que tenga su sello, su marca o su, bueno, su logo registrado. Así que con la cosa del plagio no estoy segura. Prefiero esperar a que digan algo. No es como que yo lo apoye porque nunca lo he apoyado, nunca he comprado nada directamente de él como para apoyarle. Pero creo que deberíamos tomarnos las cosas un poco más en calma y dejar de creer que podemos ir por la vida cancelando gente porque alguien nos dio un argumento muy convincente de que sí era cierto. Tenemos que escuchar los dos lados de la historia, calmarnos un poco y en general creo que ellos deberían arreglarlo con abogados, no con las personas del internet. Entonces, una vez le dije a una amiga que lo bueno del internet es que permite que todos digan su opinión y sean escuchados. Y lo malo del internet es que permite que todos den su opinión y sean escuchados. Entonces, es un arma de doble filo.
Y la verdad me da bastante miedo. Así que participaré en el Inktober. Sí, tal vez no use el hashtag como tal. Voy a usar Witchtober, Oktober con el OC de Original Character, algo así. Y era otro, pero no recuerdo cuál era. Pero muchos van a estar participando en Inktober y está perfectamente bien, no hay ningún problema. Y en serio no lo están apoyando, ni están apoyando el plagio, ni están nada por... No están haciendo eso porque no es directamente el Inktober lo que él registró. Solo es el logo. Entonces, si quieren hacer un reto mensual, porque es eso, es un reto mensual en el que intentas mejorar tus habilidades de entintado. Y esta es libre, no. No viene con consecuencias raras o cosas por el estilo. Porque sí he visto mucho pánico. De, es que te van a robar tus ilustraciones si lo publicas con el hashtag del Inktober. Y de hecho, se lo explicó hace tiempo que fue su abogado. Que empezó a como banear todas las publicaciones que tuvieran Inktober. Pero que podías hablar directamente con él y se arreglara el problema. Igual creo que algo del plagio y eso es algo que deben hablar entre Jake Parker y Alfonso Dunn, con abogados y esas cosas. Porque igual muchos dicen, no, no, es que esto es un plagio, entonces. Creo que estoy dando vueltas, muchas vueltas a esta cosa. Mi opinión es esa. No me gustan los dramas. No quiero meterme en este drama porque no es algo per se que me incumba. Me incumbe porque formo parte de, bueno, entre comillas, formo parte de los artistas del internet. Pero es que no puedo meterme a defender tal o cual cosa porque aparte el libro no ha salido. Además, hay la posibilidad de que Jake Parker haya pagado a alguien para que hiciera el libro y nada más ponerle Inktober y bla, 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 y la otra persona que lo hizo es el que plagió, o no sé. Hay muchas cosas, no se ha dicho casi nada, solo teníamos el video de Alfonso Dunn explicando cosas muy convincentes de por qué Jake Parker lo ha plagiado y teníamos los comentarios de Parker de no, no he plagiado nada. Y debió decírmelo antes a mí en lugar de soltarlo al internet. Y hay un chico que asegura de esto con Jake Parker, pero creo que tiene razón. Debió directamente preguntarle a él y hablar con abogados y esas cosas porque el internet es horrible. Bueno, las personas en internet, como ya dije, llega un momento en el que se creen capaces de decidir qué está bien y qué está mal en el primer momento. Y eso asusta, es malo y creo que deberíamos pensar mejor las cosas antes de empezar a atacar. Básicamente. Y está, me está ardiendo la garganta. No acostumbro a hablar mucho y llevo 15 minutos. Y este video va a ser muy, muy largo. Pero pues voy a dejar los tiempos abajo en la cajita de comentarios. Tal vez de haber dicho eso antes. Y bueno, por si no saben, la que está en la ilustración es Lily. Es de mi webcomic que todavía no sale, pero que va a salir. Lo sé, lo juro. Y ya está. No sé si eso habrá dejado medio claro mi punto de vista. O sea, si quieren participar en Inktober, háganlo. No están apoyando nada, si no están comprando nada. No les van a plagiar nada, ni les puedo quitar su autoría en las obras. Y parezco, adiós. Y esa última parte, ignórenla. Quería probar cómo se veía ese efecto. Y si me gustaba con la otra tinta, pero igual no me salió. Tal vez lo practique una o dos veces más antes de empezar a pensar en poner las piezas finales. Porque no me gustó nada. Una amiga dice que bueno, le dio miedo. Porque parecía como algo sangriento. Entonces, ignórenlo. Solo estará ahí para el final del video y ya está. Muchas gracias si llegaron hasta aquí. Muchas gracias otra vez. Y nos vemos en el siguiente video. Denle like y suscríbanse.